Cartagena es ciudad europea del deporte y hoy presentamos pues otro de los grandes eventos deportivos que se desarrollan este año, ¿no? En este caso, un trofeo náutico de la mano de la Dirección General de Deportes, del Puerto de Cartagena, de la Autoridad Portuaria, del Real Club de Regatas de Cartagena, nuestro club de siempre, y de la mano de Volvo, que lo hace posible gracias a su patrocinio. Es un trofeo, además, que ya tiene 13 ediciones, que lleva el nombre de Ciudad de Cartagena, y nosotros desde la Concejalía de Deportes, desde el Ayuntamiento de Cartagena, bueno, pues continuando con nuestra labor, ¿no?, de dinamizar el deporte, de promocionarlo y de colaborar pues con los clubes, federaciones y estamentos deportivos que son los que desarrollan los eventos deportivos. Es ya la decimotercera edición del gran trofeo Volvo Ciudad de Cartagena. Es una regata para niños y niñas de la clase Optimis, con 150 participantes de 5 países distintos. Destaco también los clubes que vienen de nuestra región, que son los Alcázares, los Nietos, San Pedro el Pinatar y evidentemente nosotros. Y los países, pues bueno, los 5, entre ellos, por supuesto, España, Portugal, Rusia y Polonia. Apostamos para que la capital del deporte, turística, cultural, gastronómica de la región de Murcia, Cartagena, podamos tener la capacidad de poder atraer eventos como la Volvo, porque con la apuesta por la base y por el deporte base hacemos que la pirámide crezca muchísimo más.